¿Cuál es la situación? Dígame. Bueno, tenemos un jovencito que ahora mismo se ha metido en la zona y está acabando. Se metió por lo menos en mi casa. Se metió en una casa de al lado y el jovencito está como que él está en el patio de la deuda y está acabando con todas las cosas. ¿Dónde es eso? En el Piantino. Parte de atrás. Sí. Frente al área verde del Piantino y en la parte detrás del estadio. ¿Son frecuentes los robos entonces? En esta semana sí. O sea, en estos días, la semana pasada me llevó una, hace ya un par de días me llevó una bomba del patio de mi casa, una bomba de agua, y ahora está en la casa de al lado de la mía, donde una vecina, es una casa que está sola porque ella está fuera del país, le llevó una bomba, le llevó unos materiales de construcción y ayer precisamente se iba a llevar un paquete de hoja de zinc. En eso yo, una vecina me informó, salí y él, a pesar de que habiendo salido él iba a llevársela, pero cuando vio que yo salí, pues entonces dejó las hojas y se fue. Dijo que su tía le había mandado a buscar. Entonces, hoy en la mañana o en la noche, no he podido verificar todavía. Él volvió nuevamente a llevarse las hojas de zinc. ¿Dónde es eso? En el Piantini, avenida segunda del Piantini, número 19, casi con la avenida tercera, precisamente donde está la entrada al campo de fútbol y la pista de... ¿Qué pedirle entonces a las autoridades ante la situación? Bueno, que detengan al joven y que busquen la forma de ver cómo nos regularizan el sitio para evitar que esa situación continúe ocurriendo. ¿Cómo es el nombre suyo? José Arnaldo Peña.